grupo de asambleístas de Pachacútic, correístas y del Partido Social Cristiano insisten en procesar a Guadalupe Yori, mientras que Creo y otra parte de Pachacútic la respaldan. Se declara la emergencia vial en Pichincha debido a los deslaves que se registraron en las dos vías que conducen a la costa. Al momento fue reabierto el tránsito. Presidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela, entrega la terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. La revisión vehicular en ciertos cantones del Guaya se realiza de una forma visual y no técnica. Incluso utilizan la linterna de un celular para la calificación de los autos. Tendremos un informe especial. Dos sicarios mueren tras chocarse contra un auto mientras escapaban de la policía, luego de asesinar a un joven en una barbería en Guayaquil. Del organismo Guadalupe Yori ratifica los intentos de conspiración en su contra y anuncia que enfrentará esas acciones. Hola, Gaby. Hola, Tania. Amigos, buenas tardes. Mientras los disidentes de Pachacútic confirmaron que si se identifican incumplimientos, Yori debería dejar el cargo. Patricio Díaz nos informa. La presidenta de la Asamblea emitió un pronunciamiento ratificando que existen legisladores que buscan su salida. Ciertos asambleístas de Pachacuti que se hacen llamar rebeldes empiezan por dividir a nuestra bancada. Es así que se va comprobando poco a poco el inicio del plan de conspiración y desestabilización de la Asamblea Nacional. Y anuncia que los enfrentará. El afán de destruir al país y generar el caos en el Parlamento, lo enfrentaré con toda la fuerza, venga de donde venga. Pero los legisladores del ala radical de Pachacútic insisten y ratifican que buscarán una comisión que analice las acciones de la presidenta y del CAL. La ley lo permite así, si alguien no está cumpliendo con su función, si hay un incumplimiento, ¿qué es lo que procede? Es pedir que salgan de su autoridad, ¿no? De las dignidades que ahora están, ¿no? Como asambleístas. Y el correísmo también se suma por la comisión. Si respaldado en derecho cabe que una comisión evalúe si los miembros del CAL están cumpliendo o no están cumpliendo adecuadamente su trabajo, ¿ustedes están dispuestos a llamarle a eso conspiración? ¿La ciudadanía está dispuesta a llamarle a eso un ámbito conspirativo, un ámbito de desestabilización? Lo mismo dicen en el Partido Social Cristiano. El respaldo para la presidenta viene de sus compañeros del ala menos radical de Pachacútic. Todo el respaldo a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y por ende a nuestra presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, que es una compañera de lucha, de resistencia. A ellos se suman en el respaldo, Creo, y la bancada de Acuerdo Nacional. Este martes al menos no se pidió un cambio del orden del día para formar esa comisión. Se anuncia para las próximas sesiones. De su lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que respalda a la titular del Legislativo, Guadalupe Yori, a quien identificó como víctima de una conspiración que busca desestabilizar las instituciones democráticas del país. Lasso dijo que no permitirá que los conspiradores se impongan por sobre las determinaciones de la ley y la Constitución. Me parece que están tomando de nuevo el interés de desestabilizar el país por el lado de la Asamblea Nacional, planteando juicios políticos a la superintendenta de banco, al contralor, al procurador, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana. Si ellos logran su objetivo, lo que están es desestabilizando la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo. Por eso, mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Eso no lo podemos permitir. Y vamos a trabajar para impedir que se atente contra la estabilidad democrática e institucional del Ecuador.
Lista la terna para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Los tres integrantes fueron propuestos por la Corte Nacional de Justicia. Jacqueline Rodas está en el Consejo de Participación Ciudadana para contarnos más. Jackie, adelante. Gaby, amigos, buenas tardes. 20 días después de la renuncia de María del Carmen Maldonado al Consejo de la Judicatura y la posterior controversia por quién debía sucederle, hoy el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó la terna aquí en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha dicho el presidente Saquicela, ha pedido que se tramite lo más pronto posible. Sin embargo, Hernán Ulloa, quien al momento preside el Consejo de Participación, advirtió que hay cosas que aclarar, pues además de la norma constitucional están las decisiones blindadas del Consejo de Participación Transitorio, que en el año 2018 tomó una decisión diferente a la que hoy propone el presidente Saquicela. Esta terna está encabezada por Darío Ordóñez, quien actualmente es el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de Azuay. Le sigue Paola Jarrín, quien es jueza civil de Guayaquil, y finalmente Andrés Valencia, vicepresidente del Colegio de Abogados de Azuay. Escuchamos a continuación las intervenciones del presidente de la Corte y también del titular actual del Consejo de Participación, Hernán Ulloa. Que sea gente capaz y profesional, profesionales del derecho debidamente capacitados. El fortalecimiento del sistema de justicia. La gente quiere ética y transparencia. La gente quiere jueces probos e independientes e imparciales. Y los ecuatorianos aspiramos y merecemos una justicia pronta y oportuna. El procedimiento es que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana conozca de la terna, pero también hay que hacer consultas al interior del Departamento de Coordinación Jurídica, ¿okay? Sobre el estricto panorama que tenemos que trazar dentro del Consejo de Participación Ciudadana para poder respetar las decisiones que en su momento fueron tomadas por el Consejo Transitorio. La idea del actual Consejo de Participación Ciudadana... Hernán Ulloa incluso ha dicho que esta consulta podría llegar hasta la Corte Constitucional, por lo que se ve que no será una decisión pronta. Al momento recordemos que el presidente encargado del Consejo de la Judicatura es Fausto Murillo. Es lo que ha ocurrido aquí en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Regresa a Estudios con más. Contigo, Tania. Gracias a Jackie Rodas por este informe desde el Consejo de Participación Ciudadana. Que los organismos de control, la justicia y los políticos le deben mucho al país en la lucha contra la corrupción, sostienen analistas. El último viernes, el embajador de Estados Unidos señaló que pese a tener pruebas, hay inacción en el sistema judicial a la hora de castigar a los corruptos. Que el sistema judicial no responde de manera adecuada en la lucha contra la corrupción, sostiene el embajador de los Estados Unidos. Hay mucha información acá, actualmente, que las fuerzas de orden, la policía, la fiscalía, los jueces, tienen que entender lo que ya tienen en sus manos. Hay información. Entonces, es manejarlo bien, hacer la parte laboral de la policía de investigación. Y preparar bien los informes. Esa observación es compartida por Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, quien identifica además las razones. Los organismos de control y la justicia están debiéndole al país muchísimo, y la Asamblea Nacional muchísimo más, porque no han articulado normas, leyes que enfrenten radicalmente los temas de la corrupción. El problema sí tiene solución, pero requiere principalmente de voluntad política, sostiene el analista Santiago Basabe. Una de ellas, por ejemplo, es la generación de una escuela de jueces y de fiscales, pero una escuela en realidad, pues una escuela que tenga una duración de al menos 2-3 años de formación a posteriori de obtener el título de abogado. Mientras cuestiones de ese tipo que son de fondo no se reformen, yo creo que el problema va a seguir ahí, presente, latente y más bien con una tendencia a aumentar. Sobre el retiro de visas, decisión soberana del gobierno de Estados Unidos, consideran que debería compartirse la información para una lucha más eficiente contra los corruptos. Debe existir un mecanismo de diálogo que permita que tengamos la información pertinente de quiénes son aquellos que van perdiendo las visas y cuál es la información
del gobierno norteamericano. Yo creo que eso sería transparentarnos lo que está ocurriendo. Es lamentable la situación y es patética al propio tiempo. Y mientras no haya decisiones en firme, las crisis de la corrupción, la inseguridad y la impunidad siguen latentes, golpeando todos los estamentos del Estado. Revisamos otros temas. La vía Aloac Santo Domingo se mantendría cerrada durante las noches. Los trabajos en la carretera continúan y se habilitó el tránsito, pero la situación será evaluada esta tarde. Alex Ceballos recorre la vía y nos preparó el siguiente informe. En este momento el tránsito vehicular es normal. La vía fue abierta a las 6 de la mañana y los equipos de emergencia monitorean la situación de esta carretera que une la provincia de Pichincha con la costa ecuatoriana. Con la apertura de la vía, el flujo vehicular volvió y también los accidentes de tránsito. Minutos después de habilitada la Loac Santo Domingo, el conductor de esta volqueta perdió el control y se volcó. Con varios golpes, el conductor fue llevado a una casa asistencial de Santo Domingo. No ha tenido ningún impacto con ningún otro vehículo, ha sido solo una desgracia de la volqueta, nada más. Se solicita mucha precaución. A lo largo de la vía se observan los restos de los derrumbes y la maquinaria que trabaja en el retiro del material que nuevamente desciende desde la montaña, pero en menor cantidad. Haremos la evaluación a las 4 de la tarde. Lo ideal es, si es que existe mucha lluvia, cerrar en la noche. Hasta el momento, la disposición por parte de la prefectura de Pichincha es mantener esta carretera abierta hasta las 18 horas en los dos carriles, tanto de subida como de bajada. En horas de la tarde se realizará una evaluación nueva que permita establecer las medidas correspondientes. Y en paralelo, la prefectura de Pichincha declaró la emergencia vial en la provincia tras las afectaciones por el invierno. Ha dispuesto todo el personal y maquinaria para habilitar las carreteras obstaculizadas por los deslizamientos de tierra, como en la Aloac Santo Domingo y en la Calacalí La Independencia. Con esta decisión se busca también ayudar en los trabajos de remediación en el cantón Rumiñahui, afectado por el desbordamiento de varios ríos. Seguimos con más información. Entre ayer y la madrugada de hoy, 5 personas murieron solo en Guayaquil. 2 de ellas eran sicarios, quienes luego de asesinar a su víctima se estrellaron tras una intensa persecución policial en el suburbio de la ciudad. Melin Ochoa con la información. Los 2 sicarios llegaron en una moto negra hasta esta barbería donde asesinaron con 7 disparos a uno de los trabajadores. Sucedió a las 8 de la noche de este lunes en las calles 28 y la C en el suburbio de Guayaquil. Luego de lo cual pudo percatarse que una motocicleta salía del lugar de manera precipitada, en lo que se inicia una persecución que se la lleva adelante por alrededor de 5 minutos. Los implicados escaparon, pero cuadras más adelante empezó una persecución policial con 3 motos y 2 carros. En la huida, los presuntos asesinos se pasaron el disco pare en una intersección y se chocaron contra un carro rojo. Los 2 hombres, luego del impacto, volaron 10 metros y murieron tras caer a la calzada. En posesión de los 2 fallecidos se encontró 12 cartuchos calibre 38. Producto de la persecución, los compañeros manifiestan que tal vez estas personas se despojan del arma en el camino. No se ha logrado hasta el momento identificar el arma de fuego. O la persona que iba en el carro, ¿cuál es la situación de él? Esta persona se encuentra en estado estable, no tenía lesiones de gran consideración. En el lugar de choque aún están las huellas del accidente en donde murieron los 2 presuntos sicarios. Uno de ellos registra 6 antecedentes penales por robo. El mortal accidente ocurrió a 10 cuadras del lugar del crimen. Hasta ahora, el otro sicario aún no ha sido identificado. Pero no fue el único hecho violento en el puerto principal. 2 horas después, momentos de angustia y desesperación vivieron los familiares de un joven que fue asesinado también con 7 impactos de bala en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. Fue unos minutos antes de que nosotros lleguemos al lugar de los hechos. El señor ya lo habían trasladado ya por sus propios medios hacia el hospital.
Durante la madrugada también se registró una muerte violenta en la isla Trinitaria, en el sur. Pero las cifras de la violencia van en aumento. En lo que va del año, en Guayaquil, Durán y San Borondón, 193 personas han sido asesinadas. En los últimos sicariatos, la policía ha logrado receptar los videos de las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar a los implicados. Tránsito, letra muerta. Hoy empezamos nuestra serie Ley de Tránsito, letra muerta. Recorrimos algunos cantones de la provincia del Guayas donde la revisión de los vehículos es visual, es decir, al ojo. Aunque la ley contempla que este proceso sea técnico, Merlin Ochoa nos informa que en algunos casos quienes revisan los vehículos no son mecánicos. Las cifras de muertes de accidentes de tránsito son alarmantes. El año pasado, cada día se registró un promedio de 59 siniestros y 6 muertes a escala nacional. En el Cantón Naranjal, en Guayas, en un canchón se realiza la revisión vehicular de carros y motos. El que recibe los papeles es el mismo que revisa los carros sin herramientas, apenas y usa la linterna de su celular para los chequeos. Pero hay algo aún peor. ¿Usted es mecánico? Estoy estudiando, pero ya me voy a graduar en estos días. En el lugar hay rampas para revisar los vehículos, pero no se usan. Los procesos duran un promedio de 5 minutos. ¿Y visualmente cómo puede chequear si, por ejemplo, los frenos están bien? Igual yo le hago prender el motor, las luces, las guías, el freno, todo eso. Yo tengo que rescatar, si está bien o no. En el Cantón Juján la situación es muy parecida. Aquí revisan los vehículos de forma visual, en un terreno en donde funcionaba una gasolinera. Las instalaciones están deterioradas. Al momento de nuestra visita no había carros en revisión. Sin embargo, el encargado nos confirmó que es un proceso visual y no técnico. ¿Y quién revisa el carro? Unos técnicos revisores, son especialistas. ¿Son mecánicos? Estudios en mecánica tienen. Recorrimos al menos 5 pequeños cantones del Guayas y nos llamó la atención encontrar autos hasta de Pichincha. Vienen de Durán, vienen de Cumandá. ¿En otras provincias? Sí, hemos tenido también, han venido de Machala, han venido de Azogues. Esto pasa pese a que la ley de tránsito vigente desde hace 6 meses establece que la revisión vehicular debe ser técnica. De hecho, en el país hay 221 cantones y solo 29 tienen este proceso. Cleber Almeida es experto en seguridad vial y dice que las revisiones al ojo son un riesgo mortal. Hemos visto muchos siniestros de tránsito. Se presume que se le fueron los frenos, se presume que hubo un recalentamiento de las pastillas y todo eso que puede ser verificado si es que en realidad hubo una revisión vehicular, técnica vehicular. Las cifras reflejan el peligro. En el 2021 se registraron en el país 21.400 siniestros que dejaron 2.200 fallecidos y 17.600 lesionados. ¿Quién debe controlar que se cumpla la ley? El subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito señala que la institución está levantando la información de los municipios y hasta mayo de este año tendrán un primer diagnóstico. En este año, la Agencia Nacional de Tránsito va a emitir el reglamento que va a suspender la revisión visual en el país. Pero hay que ser claros, esto no es de la noche a la mañana, esto es un procedimiento que tiene que seguirse. Es decir, que los procesos visuales continuarán, de ahí que en las carreteras aún circulan carros visiblemente deteriorados. Se reventó una llanta. ¿Dónde habrán realizado la revisión vehicular? ¿Pasaron el proceso? No lo sabremos porque sus conductores no nos quisieron responder. Seguimos informando, hay una alerta de un presunto ataque informático en uno de los sistemas de la Armada del Ecuador que almacena datos de pescadores y matrículas de embarcaciones que sirven para el control de la seguridad marítima. Diego Cuenca nos informa que la sospecha se generó hace un mes y su sistema permanece apagado mientras intentan determinar si hubo secuestro de esa información.
La base de datos de al menos 60.000 embarcaciones de bandera nacional estaría en riesgo tras la alerta de un presunto ataque informático que sufrió uno de los sistemas de la Armada del Ecuador. Tiene información de los pescadores, los armadores, de las matrículas de embarcaciones. La jefa de seguridad informática de la Armada aún no sabe si esa información fue secuestrada desde el pasado 23 de enero. Es decir, que lleva un mes con el sistema apagado por precauciones. Se notificó una supuesta infiltración a datos, entonces procedimos a analizar, seguimos en investigaciones. Sin embargo, sostienen que no interrumpió las operaciones de rastreo para detectar embarcaciones sospechosas del narcotráfico. Lo hacen con otro sistema de soporte. Como una alerta, es decir, tenemos que tomar todas las medidas que nos ayuden a mitigar cualquier amenaza que tengamos, y eso es lo que en este momento está realizando la DIRNEA. La vulneración informática podría comprometer la seguridad marítima del Estado. Así lo describe Mario Pazmiño, experto en seguridad. Es sumamente grave porque están atacando directamente a la infraestructura estratégica del Estado ecuatoriano. Bueno, si dicen que tienen el sistema de soporte para este control, no habría problema. Pero sin embargo de ello, un robo de información, un hackeo de información, pues va a dificultar tremendamente este tipo de monitoreo. Por ahora, el sistema de soporte les permite rastrear las embarcaciones, pero con una hora de retraso. Un experto en ciberseguridad explica los riesgos del ataque. Cuando se realiza un ataque, no solamente se consigue a veces sacar información de un determinado equipo. ¿Qué quiere decir esto? De que efectivamente, inicialmente va por un solo punto, por una aplicación, pero de ahí para allá se podría comprometer toda una infraestructura. Las investigaciones para determinar si hubo un hackeo continúa, pero la Dirección de Espacios Acuáticos dice que no les genera problema en sus operaciones, que todo lo tienen bajo control. Cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer es agredida frente a su pequeña hija por varios delincuentes. La policía asegura que está tras la pista de los sospechosos. Carlos Luis Carrillo tiene los detalles. Ocurrió a las 6:14 de la mañana de este lunes en el barrio de San Carlos de Calderón. Una mujer que se disponía a llevar a su hija a la escuela fue interceptada por dos sujetos que transitaban a bordo de una motocicleta. El delincuente la obliga a entrar a la casa. Inmediatamente, otra moto con dos ocupantes más llega. Uno de ellos se baja e ingresa al domicilio. Los asaltantes sacan a la mujer arrastrándola mientras tratan de quitarle su cartera. Al ver que no la suelta, la patean y la golpean. Todo frente a su hija de 5 años. Cuando logran su objetivo, uno de ellos regresa y la vuelve a patear en la cara. Este video nos alertó, por lo que decidimos ir junto con la policía hasta el domicilio de la afectada. Ella presenta severos golpes en su rostro. El que me tenía arrinconado ahí en la casa, el que era que me estaba con el desarmador. Y ahí vino el otro de afuera, me arrastró para afuera y fue que me golpeó. La policía, después de un extenso diálogo, le tomó su versión y le brindó su apoyo. Ahorita con la información se realiza un postdelito y se puede lograr la búsqueda y captura de dos motocicletas. Los uniformados aseguran estar tras la pista de este grupo delictivo y así evitar que más hechos como este se sigan repitiendo. Continuamos aquí en Televistazo con un hecho lamentable. Un niño de 5 años se disparó accidentalmente en la cabeza con el arma de su padre. Sucedió en una zona rural del Cantón Vinces, en Los Ríos. La información preliminar detalla que el menor habría encontrado la pistola debajo de un colchón. Marlon Melo con el tema. La inocencia de un niño de 5 años de edad se convirtió en tragedia familiar. Tras resultar herido accidentalmente por un disparo al interior de esta vivienda situada en el sector La Reforma 2, zona rural del Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Lo que se está manejando, una hipótesis, es lamentablemente es una herida accidental. Tenemos conocimiento y se encontró en el lugar de los hechos el arma de fuego, un revólver, al cual le pertenece al padre. El padre es una persona que trabaja en el campo. El incidente sucedió cuando el niño, identificado como Mateo, jugaba en el dormitorio de su domicilio con un revólver que encontró debajo de un colchón. Su hermano, de 7 años, fue quien dio aviso a una tía que se encontraba en otra casa a pocos metros del lugar. Sí, iba tembloso, me fue a llamar. Sí, me dijo que el hermanito se había puesto un tiro en la frente y él mismo lo estaba limpiando.
Tras el lamentable hecho, la Policía Nacional tomó procedimiento y el padre del menor fue detenido y ahora podría ser procesado por el delito de tenencia ilegal de armas. Frente a este escenario, familiares como Rosa Vivas se mostraron en desacuerdo y piden a las autoridades revisar esa decisión. Que eso para mí es injusto. ¿Por qué? Porque está viendo de que está sufriendo un padre, que viendo a su hijo en una camilla ahí, como se llama, ensangrentado, y venga de adentro, lo saquen, lo cogen y se lo lleven. El niño fue llevado en una ambulancia al Hospital Nicolás Coto Infante de Vinces, pero posteriormente se lo transfirió a una casa de salud en Guayaquil debido a las intervenciones quirúrgicas que necesitaba. Su estado de salud es reservado. Seguimos informando y ahora les contamos que la policía ejecutó un operativo en Gualaceo, en la provincia de Azuay, esta madrugada. En su cuenta de Twitter, la fiscalía indicó que 5 personas fueron detenidas como parte de una investigación por la presunta captación ilegal de dinero en ese cantón. En el allanamiento se encontraron varias evidencias como cientos de dólares, 2 escopetas, papeletas de banco, cheques, así como celulares y computadoras. Por el momento se desconoce el número de afectados por esta red, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a que denuncien si han sido víctimas de estos sujetos. La asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, hizo público un cuaderno y recibos encontrados supuestamente en Buenos Aires, provincia de Imbabura. En esos papeles se identifica el nombre de un legislador del ala radical de Pachacutic. Patricio Díaz nos cuenta que la asambleísta lo niega y pide que se abran todas sus cuentas. Es la legisladora de CREO, Ana Belén Cordero. Presentó un cuaderno y unos recibos donde presuntamente estarían los pagos realizados por los mineros ilegales que se tomaron Buenos Aires en Imbabura. Pagos a algunos proveedores, pagos y financiamientos de campaña, pagos y financiamientos a asambleístas, asesores de asambleístas, etcétera, ¿no? Aquí está en este cuaderno incautado por los militares. Y en esos cuadernos, entre los nombres que se pueden leer, está Ruiz Mario, que según la legisladora, correspondería al asambleísta de Pachacutic. Además, se hace referencia a un supuesto pago a la campaña de PK y se señala a Yacu Pérez. Yo no entiendo por qué en esos recibos y en ese cuaderno se menciona constantemente al asambleísta Mario Ruiz, se menciona constantemente a quien se hace llamar su asesor, el señor José Ayala. Si es que estamos contra la minería, debemos estar contra todo tipo de minería. En los recibos también aparece el nombre M. Ruiz, entre otros. El legislador de Pachacutic respondió de inmediato sobre esta denuncia. Pues yo también me voy a inventar por poder un cuaderno en el cual diga que la señora Ana Belén Cordero ha recibido tales cantidades. Eso no es así. Cordero anunció que presentó la denuncia a fiscalía para que se investigue. Ruiz dice que así debe ser. Yo le autorizo a la señora fiscal general del Estado que revise mis cuentas, las cuentas de mis padres, de mis hermanos, de mis familiares, a ver si hay algún depósito irregular. Los cuadernos mencionarían a otras personas que, según Cordero, confirman los nexos de los mineros ilegales con lo que ha sucedido en Buenos Aires, Zaruma y Yutsupino. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Un abrazo, Gaby. Gracias, Tania. Gracias, amigos. Que tengan todos una buena tarde. A las 19 horas, más información para ustedes.